Muy buenas, soy Iván y esto es Zona Pro Gamer y bienvenidos al episodio número 97 de No Man's Sky Echo. Pocas cosas nos quedan ya por descubrir de esta gran actualización que nos ha sorprendido a todos por la variedad de su contenido. Bien, si recordáis de los episodios iniciales de esta actualización, 94, 95, para poder llegar a todo lo que serían los autófagos teníamos que tener hecho parte de las misiones principales, o al menos la misión principal al completo, y un largo etcétera, cosa que no voy a repetir, que ya lo dije en su momento en otros episodios, ¿no? La cuestión es que nos desbloqueó lo que sería la misión Los que regresaron, ¿vale? Si recordáis, estuvimos haciendo dentro de esta sección, por así decirlo, audiencia con el autófago, que era el que nos permitía detectar lo que son esos campamentos autófagos y a los seres en sí mismos, ¿vale? Y a continuación, pues teníamos la posibilidad de desbloquear lo que será ese báculo, que es en definitiva la multiherramienta oficial de los autófagos, ¿vale? Y por supuesto, a continuación desbloqueamos lo que sería todo el tema de las apariencias, la nueva apariencia de autófago, ¿no? Lo que podemos seleccionar en el terminal de apariencia. Bien, vamos a continuar con la otra submisión dentro o englobado de lo que serían los que regresaron, que es Oraciones de la Máquina, ¿no? Que es este de aquí. Nos dice investigar las propiedades del Antideon, ¿vale? El constructo afirma que todos los corazones electrónicos reaccionan a la presencia del Antideon. Corazón electrónico se refiere a los propios autófagos, ¿vale? Los NPCs de los autófagos, ya que es la otra manera de llamarlos a estos seres, ¿no? Bien, nos dice busca unidades computacionales y observa su respuesta. Ok, de acuerdo, a ver qué nos dice. Ah, pues mira, dentro de la propia anomalía, ¿vale? Y antes de continuar, recordaros que a la hora de grabar este capítulo tenemos todavía la investigación de la comunidad, todavía con el progreso a nivel 2, al 64% en este momento, ¿vale? Y que iremos desbloqueando en cada nivel una de estas nuevas estelas introducidas en esta actualización y que por supuesto no voy a repetir porque justamente las enseñé y las expliqué en el capítulo anterior. Bien, pues vamos, hola nada, pues vamos a ir a lo que es el terminal, así por la posición me lo imaginaba que sería, no voy a destripar mucho de lo que es la misión principal, pero vamos a decir simplemente la sala esta trasera en la cual se guarda, ¿no? O se tiene aquí un terminal muy especial dentro de la misión principal, lo dejo ahí para el que no lo haya hecho, así que no voy a desvelar nada. Y vamos a ver qué nos dice. Terminal de simulación Corva, se requiere autorización de ente nada, ¿vale? La máquina es antigua y potente, una reliquia de un mundo destruido hace mucho. El hardware rescatado ha sido restaurado a una condición casi prístina. El software mantenido con cariño, vaya, vaya, vaya palabritas que nos sacan aquí hasta ahora. Revelamos el Antideon, ¿vale? Lo mostramos a ver qué nos dice, buscando simulación secundaria, ¿vale? Buscando coincidencia encontrada, cuerpo planetario identificado. Bien, eso ya nos está dando la señal de que me parece a mí que tendremos que ir a algún planeta, ¿no? Es lógico, ¿no? Si tenemos que hablar con autófagos, es lo más sensato. Bien, código binario, ¿vale? No hexadecimal ni el lenguaje es extraño que hemos visto en alguna ocasión. ¿Y ahora qué nos dice? A ver, vamos a verlo por aquí. Vale, pues no nos ha cambiado el objetivo de la misión, así que cogemos nuestra nave, vamos a salir al espacio. O bueno, o seguramente esto sea en un planeta disonante. Si tenemos alguna base, estoy señalando para allá, ¿no? Porque si tenemos alguna base en planeta disonante, pues cogemos el portal, yo creo que sería lo más rápido para llegar. Que no, pues vamos a coger nuestra nave, salimos al mapa galáctico y a ver dónde tenemos que ir. Venga. Vale, salimos al exterior y activamos el mapa galáctico. Vale, en principio por lo que veo no me marca la misión como tal, pero claro, si nos está diciendo de por sí que tenemos que hablar con autófagos, pues lógicamente lo más sensato es dirigirnos a algún sistema que tenga esta raza, ¿no? Por ejemplo, vamos a volver a Docases, que es donde he estado haciendo prácticamente la totalidad de estos últimos capítulos relacionados con Ecos, y que es un sistema disonante. Pues nada, nos vemos ya directamente en el planeta disonante en cuestión. Vale, estamos llegando ya al planeta en cuestión y bueno, decir que en cuanto ha sido pisar el sistema, ¿vale? A, digamos, transportarnos, hacer curvatura hacia el sistema en cuestión, ya automáticamente nos ha marcado esta señal aquí de la misión, ¿de acuerdo? Entonces, no os preocupéis si no aparece en lo que es mapa galáctico, simplemente buscar un planeta, o sea, un sistema disonante y ya está. Ya con eso, suficiente para que nos aparezca el sitio donde tenemos que ir. Bien. Entramos en esta instalación, ¿no? Es de estos... Sí, estos son de los que hay que reventar la puerta. Así que vamos a coger... Hay que tener cuidado porque, claro, estos pues van a empezar a atacarnos.
Pero vamos a coger nuestra arma. En este caso creo que era ahora mismo la que tenía yo preparada con armamento. Era esta precisamente. Eso es, ¿vale? Y nada, vamos a meterle caña. Abrimos la puerta, ¿vale? Nos metemos corriendo, porque claro, estos nos van a intentar atacar. Y venimos hasta el propio terminal. Aquí, autoconstructor. Bien, las alarmas protestan por mi intrusión, pero la instalación parece desatendida. Sus procesos automatizados por una inteligencia artificial, ¿ok? Personal no autorizado detectado. Verifique las credenciales para anular la alarma. Le revelamos el Alantideon, que por lo que se ve es lo único que nos deja como opción para activarlo o desactivarlo en este caso. Y a ver, verificando, ¿vale? Recuperando credenciales. Protocolo de fabricación indefinido. La ejecución falló otra vez, ¿vale? A ver, otra vez código binario este. Y ofrece, vale, nos ha dado simplemente Alantideon, ¿no? Y entiendo que aquí se acaba esta parte, ¿vale? Aquí de hecho no nos deja ni volver a activarlo. Aprovecharíamos, pues, en fin, para hacerle un pequeño reconocimiento, a ver si hay algo interesante, pero nada, no suele haber cosas ya que a mí me hagan falta, ¿no? ¿Y ahí qué nos dice? Vale, más que aquí, por aquí, ofrece al Alantideon un corazón electrónico y observa su respuesta. De acuerdo, vale. Como el nivel de búsqueda no ha bajado, a eso, ¿eh? No, podemos salir tranquilamente. Y vamos a ver si aquí mismo me revelan, ¿vale? Para ello vamos a coger nuestra multiherramienta de exploración, que era la que tenía yo preparado, eso es, con el núcleo polifónico, para ver si hablamos con algún autófago, ¿vale? Me ha hecho un barrido en profundidad. Pensaba que simplemente me iba a hacer el escaneo típico alrededor del personaje, pero no. A ver, parece ser que es en otra ubicación. Es cerca de la estación fuera del planeta, o sea que si yo le doy aquí, no, aquí nada, vale, confirmadísimo. Ok, pues nada, cogemos nuestra nave y nos dirigimos fuera del planeta, exactamente a aquel otro planeta, venga. Vale, llegamos hasta aquí y no era en el planeta, vale, no era en el planeta, era en la propia estación del sistema. Wow, vaya entrada un poco extraña. Pero es verdad que por la distancia me había confundido y pensaba que era dentro de un planeta, pero no, no. Está claro que es aquí donde nos marca y concretamente, ojo, al terminal este gigante que introdujeron hace tiempo en las estaciones. Vale, así que vamos a acercarnos a la CPU a ver qué es lo que nos cuenta. Vale, llegamos al terminal, activamos lo que es el núcleo, sistema de soporte vital estable, modernización comercial en línea, gestión del curso de vuelo, eficiencia del 84%, enlace ascendente de vigilancia Atlas Aeron, vale, funcional. Vale, Aeron es la otra forma de llamar a los centinelas, ¿de acuerdo? Por si alguien no lo sabe. Revelamos al Alantideon, ¿vale? Se lo ofrecemos. Material geológico detectado, analizando. Coordenadas planetarias no indexadas. Sistema solar no indexado. No se puede establecer el vínculo de intercambio. No se puede trazar la ruta de vuelo. Vale. Me da la sensación de que es un sistema que está al margen de lo que es la red de Atlas, ¿no? No sé. Por lo menos la sensación que me está dando. Vale. Otra vez el código binario. Y me vuelve a dar algo de Alantideon, concretamente 19 unidades, igual que antes. Y a ver, vamos a verlo, vamos a volver a marcarlo, que esto es algo que me gusta hacer mucho, ¿vale? Marcar la misión por si acaso falla en algo. Y vamos a salir de la estación a ver si me dice exactamente dónde tengo que ir. Vale, no, simplemente me monto en la nave, ¿ok? La cabina de mi nave resulta reconfortantemente familiar. Me tomo un momento para sentarme y pasar las yemas de los dedos por el panel, ¿vale? Al tocarlos con mi mano, los sensores y controles se iluminan suavemente, como si respondieran a la presencia de un viejo amigo. Vale, desde aquí mismo revelamos el Alantideon. Ahí está. Vacío, detectado. Código binario otra vez. Es un poco extraño que salga el código binario cuando hemos estado con otros tipos de lenguaje, ¿no? Es curioso, a esa decimal, de hecho. Ella está cerca. Espontáneamente, el honor de la nave lanza una secuencia de navegación. Los controles tan receptivos hace unos momentos ignoran mi entrada por completo. Calibrando sistema de navegación, buscando trazas de vacío, buscando, desconocido, establecido. Vale. Algo positivo, ¿no? Cuenta de Alantideon detectada. Destino, Nueva Atlantis. Ojo, Nueva Atlantis. O Nuevo Atlantis, mejor dicho, ¿no? Yo no solicité esta búsqueda. ¿La nave realizó esto por su propia voluntad, según el juicio de su propia inteligencia artificial? ¿O es esta la influencia de alguna voluntad externa, contenida dentro de los propios cristales de la Alantideon?
De cualquier manera, me siento obligado a investigar esta fuente de Arantide. Salimos, ¿vale? A ver si hay actualización. Objetivo completado, oraciones de la máquina. Vale, pues en principio, vamos a bajar un momentito. En principio tenemos ya esto resuelto. Investigar la flora de Arantideon, ¿de acuerdo? Fuente de Arantideon detectada. Ve al espacio para investigar el descubrimiento de la nave. O sea, de nuestra nave. Vale, ha sido nuestra nave la que ha descubierto esto. Vale, pues salimos al espacio. A ver qué me marca. Yo entiendo que a lo mejor será en lo que es el planeta disonante. Y allí, a ver, yo esa marca ya la tenía. Vale, ya la tenía. Entonces vamos a ver a un momento el mapa galáctico por si me está mandando a otro sistema. No, pero en principio parece que no. Así que vamos a ver por aquí, por el registro. Busca el fragmento de un nuevo Atlantis, el ordenador de mi nave. Vale, de acuerdo. Simplemente nos pide que activemos el motor de pulso. Aquella señal en principio no es. Así que activamos. Mira, ahora sí. Fuente de Arantideon detectada. Buscando nuevo Atlantis. Vale, sí, el típico escaneo que se hace cuando activamos la hipervelocidad. Ahí está, eco disonante detectado. Paramos y a continuación pues nos sale fragmento de un nuevo Atlantis. Ok, pues activamos el comunicador que nos dice ahí que hablemos. Vale, comunicador por aquí. Fragmento de nuevo Atlantis es lo que nos está hablando. Vale, está haciendo una especie de escaneo. Sondeamos nosotros mismos la estructura. Ahí está, una transmisión deteriorada llega a mi comunicador. El audio antiguo salta y silba, pero la voz que habla es inconfundiblemente Korvax, ¿vale? Esto es lo que yo ya dije en su momento, de que los Korvax y los autófagos están centralmente relacionados, ¿vale? Bien, cápsula de desastre de Korvax Prime número 38. ¿Vale? Korvax Prime era la capital de los Korvax. Registro de la entidad refugiada Kizimo. Día cero, cierro el ojo, pero no puedo cerrar la mente. Ensordecedor, millones de lo que sea. Gritos ensordecen a esta entidad. Todas las entidades. Una gran desconexión. Nunca volveremos a ver nuestro hogar. La desconexión es referido a que no están sujetos a ese colectivo Korvax, ¿vale? Que están juntos. Están unidos, mejor dicho. Día 1. El enlace está roto. Esta entidad se siente distante de la convergencia aquí. Otras entidades a bordo dicen lo mismo. Los gritos. Incluso el silencio, no podemos escuchar los pensamientos de los demás. Tenemos tanto miedo. Día 5. Los pensamientos de esta entidad, mis pensamientos. Siente. Privados, en privado, mis pensamientos. Esas lunas de depósito de chatarra. ¿Ciertos los rumores? Esto es referido claramente a la individualidad de cada ente, ¿vale? Que están adquiriendo, ¿no? Todo está destrozado. Día 10. Cristales creciendo. Día no se sabe quién se esconde en nuestra mente, incluso ahora, incluso aquí. Fragmento Atlas, sálvanos, salva. La voz electrónica tiembla de miedo. Me incomoda escuchar estas palabras que parecen tan personales, tan desesperadas. El registro antiguo cruje. La cinta deteriorada alcanza al final de sus datos recuperables. Sin embargo, incluso a través de la estática, escucho un cambio de tono en la última palabra audible. La voz ya no tiene miedo, es desafiante. Vale. Mal asunto. Atlas. Vale, aquí viene, pone claramente Atlas. Extraemos los datos de idioma. La voz metálica resuena en mis oídos. El significado de las palabras es inconfundible. ¿Vale? Algo, un hambre, un anhelo, comienza a tirar dentro de mi pecho. Cada parpadeo revela un campo infinito de carmesí. De acuerdo. Y en principio, ojo, 16, 16, 16, 16 y 16. ¿Vale? Dice la misión, ha cambiado. A ver, una voz antigua llama, busca una puerta oculta. Realiza un escaneo para descubrir la línea de ley de portal. Vale, vamos a mirarlo por aquí. El bastón voltaico puede abrir puertas que alguna vez estuvieron cerradas. Descubre las líneas ley de portal con el escáner C. Vale, entiendo que obviamente no es el escáner de la nave. Eso es. Vale, y tenemos que activar. Bueno, sí, sí, sí. Vale, el rastro correcto. Líneas de ley portal. Vale, vale. Pues sí. Pues básicamente lo hemos hecho correctamente desde la nave. Pero vamos. Pensaba que íbamos a tener que seleccionar. Bueno, no tengo aquí. Tenemos que seleccionar multiherramienta. Eso es. Núcleo polifónico. Vale. Núcleo polifónico. Pero no. Se ve que. Exacto. Sí, sí. Tal cual. Me lo da por válido uno como otro. Bueno, pues dejamos atrás este pedazo de fragmento de nuevo Atlante o Atlantis y vamos a poner rumbo a la señal
no aquella de allí que es amarilla, sino aquella de allí. Pues venga, vamos para allá. Vale, pues llegamos al planeta y claramente nos está mandando a lo que sería un portal, ¿no? Y como sucede habitualmente, lo que es la señal está en un punto y la ubicación del destino está un poco más retirado, ¿no? Por eso aparece el punto allí. Bien, pues llegamos a este portal. Vamos a ver, no se activa por aquí, sino por este otro lado. Vale, está, o sea, que está al revés con respecto a nosotros. Vale, aquí, eso es. Lo activamos, me imagino que habrá que alimentarlo. Vale, el hambre dentro de mi pecho se intensifica cerca del portal. La estructura exige mi atención. El viento me acerca más. Revelamos al Antideum. En principio no se ve ese halo morado típico de los autófagos. Algo retumba en las profundidades bajo el portal, pero ninguna voz responde. Si hay alguna inteligencia de esta tecnología ancestral, es muda. ¿Vale? Sin embargo, tengo una sensación de anticipación, como si una gran fuerza estuviese a punto de estallar. ¿Qué hacemos? ¿Decir Atlas o empuñamos bastón? Vamos a empuñar el bastón porque Atlas no me cae bien, así que vamos a empuñarlo. El bastón chisporrotea, enviando una sacudida a través de mi hueso. Mira, ha cambiado. Ojo que ha cambiado. El estruendo se hace más fuerte, algo está despertando. Vale, está despertando lo que es todo lo relacionado con los autófagos. Vale, por eso ha cogido esta tonalidad morada, ¿no? Vale, pues aunque le hayamos enseñado el bastón, nos sigue marcando la opción de decir Atlas. Pues nada, le decimos Atlas, recordando el fragmento de nuevo Atlanti y su antiguo registro de corvas, murmuro la palabra autófaga para Atlas. Y se inicia una secuencia de activación del portal que contiene esa tonalidad también color morada que lo está diferenciando con el resto de portales. Esto quiere decir que lo atravesemos. A ver, vamos a leer la misión. El bastón metálico. Vale, vale, nada, no dice nada. Ok, pues nada, toca atravesar el portal, ¿no? Pues nada, pues 3, 2, 1. Iniciamos el viaje, no sabemos a dónde. Vale, salimos en el espacio. Atención, protocolo. Vale, de acuerdo. 16, 16, 16. Esto ya me recuerda a algo ocurrido anteriormente en. Mira, anteriormente en misiones principales. Energía de soporte vital baja, vale. Sí, aquí nos da la posibilidad de nadar, pero obviamente no íbamos a llegar a ningún sitio. Vale. Básicamente nos ha teletransportado ante el Atlas, el incombustible e infinito Atlas. Me encuentro frente al Atlas, presento a Dante Dios a la interfaz carmesí, vale. Nos dice abajo a la derecha. Bueno, llegamos aquí al señor Atlas, que no me cae nada bien. Y activamos su terminal o su interfaz. El Atlas es inconocible, una mente demasiado extraña para comprender. No hay nada que indique que es consciente de mi presencia. ¿De acuerdo? Y sin embargo, parece inevitable que mi camino condujera hasta aquí. No puedo evitarlo, no puedo resistir. Vale. Le presentamos el Atlantideum, ese mineral. Acceso denegado, datos no indexados, detectados. No se puede borrar, datos corruptos e ilegibles. Vale. Tenemos la opción de empujar al Atlantideum más cerca, como diciendo, oye, mira, que está aquí, ¿eh? O nos guardamos el Atlantideum. Vamos a forzarle un poquito el Atlantideum, a ver si se lo metemos en la propia cara, si es que esto tiene cara. Sostengo la sustancia etérea en dirección al núcleo palpitante. Mira, parece que ha influido, ¿eh? Porque ha cogido este halo del mismo tono que todo el autófago. Fallo catastrófico del sistema, atención. ¿Qué ocurrirá? Alerta, qué tensión, ¿eh? Alerta, 16. Rayos de corrupción nadan a través de la interfaz carmesí. El Atlas grita, si es capaz de sufrir y es capaz de temer, entonces creo que debe tener miedo. Atención, que el Atlas no es tan poderoso como nos lo han hecho creer en todo momento. Sin embargo, me ha traído aquí con un propósito. Observar o girarse. Pues, no sé, vamos a quedarnos mirando, ¿no? Una visión toma forma. Vale, ahí hace un algo. El Atlas me muestra la inteligencia perdida del Corvus Prime, prosperando cayendo, esperando ciego y solo. Sus hijos varados en la oscuridad, reconstruyendo sus propios cuerpos de la nada, los autófagos, ¿vale? En cierta manera parece como una evolución los autófagos. Una separación de los corvas, pero también al mismo tiempo una evolución, ¿no?
me muestra un futuro en un espacio que no reconozco. Cables sueltos de sus circuitos, transistores fallando, recuerdos disolviéndose dispersos como tinta en el agua. El Atlas se precipita hacia su propia oscuridad en un tiempo y en un espacio que no puedo empezar a entender. Grita, exige cumplimiento. Introducir pregunta. Pues introducir. A ver, ¿qué ocurre? Borrando datos no indexados. No se puede borrar. Acceso denegado. Vale. El Atlas es toda la creación. El Atlas lo es todo. Los autófagos también son hijos del Atlas. Deben serlo. Pero ¿por qué regresaron de la oscuridad? ¿Por qué están aquí? ¿Elegir miedo o elegir esperanza? Vamos a elegir esperanza. A mí no me da miedo el Atlas. Esperanza. ¿Solo autófago una manifestación de la esperanza? La madre y los hijos del vacío son prueba del renacimiento, de una segunda oportunidad, de la permanencia de los datos frente al borrado. Vale. El Atlas vuelve a gritar. Someterte, desafiarlo, tranquilizarlo. Hombre, yo en mi caso lo voy a desafiar. La existencia misma del autófago es un acto de resistencia. Eligen la vida, rechazan la realidad de la muerte, desafían al Atlas, prueban que es posible. El Atlas no dice nada. Teme mi desafío, se ha decepcionado. Realmente no puedo saber lo que piensa. Todo lo que puedo saber es mi propia mente. Me ha liberado. Vale, no hemos escapado mal, por lo menos. Vale, nos vuelve a transportar a otro sitio. A ver a dónde es este caso. Si es de vuelta. Vale, llegamos hasta el punto en cuestión. Y parece, no, sistema, nuevo descubrimiento, ojo, acabamos de salir en un nuevo lugar. La cuestión es, ¿dónde? ¿Dónde estamos? Aquí no importa ni nada. Mi nave está en aquella dirección, vamos a ver el registro. Consultar con nada, me he enfrentado al Atlas y le he presentado cristales de Alantideo. A cambio se me presentó una visión de la muerte de Corvax Prime. Debo compartir mi hallazgo con nada. Vale. Pues, a ver, registro, catálogo, descubrimiento. Claro, si es nuevo sistema, descubierto por mí hoy. Esto a saber dónde está. Bueno, vamos a ir a la nave. Espero que no haya sido dañada, que yo entiendo que no. Bueno, la multiherramienta no ha sido dañada, el exotraje. Bueno, esto ya estaba de antes, cuando hice la determinada misión principal. Así que yo entiendo que la nave está en perfecto estado. Pues nada, vamos para la nave y salimos al espacio. Bien, pues salimos al espacio y antes de activar lo que sería la anomalía, tengo curiosidad por saber dónde hemos acabado. Obviamente hemos acabado en otra parte de la galaxia. Esto no es exactamente mi zona, ni muchísimo menos. Es que no está... No estoy ni cerca. Pero bueno, como podemos activar en cualquier sitio lo que es la anomalía, no me preocupa, porque desde aquí ya saltamos a nuestros sistemas habituales. Pero bueno, simplemente entrando y vamos a dirigirnos directamente a nada. Vale, llegamos hasta el sitio del sacerdote. Vamos a hablar con él y vamos a contarle todo lo descubierto. Nada se pone rígida, mirándome con preocupación. ¿Estás bien, entidad amiga? Hablarle a nada acerca del Atlas. Falso Atlas tenía miedo. Nada no ha considerado esta posibilidad. Curioso. Pero el viajero debe tener cuidado. Entidad, falso Atlas es una mentirosa. Vale. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De que no era exactamente Atlas? La red púrpura existe donde no puede. Desafía al falso Atlas. Prueba que no es una deidad. Nada siempre lo supo. Vale, pues entonces a lo mejor no estábamos ante el verdadero Atlas. Eso también hay que tener en cuenta. Pero nada nos había dado cuenta. ¿Tienes aquí la red púrpura? Vale, le revelamos el Antideum. Nada toma el cristal púrpura, sosteniéndolo suavemente en la palma de su mano. Un escalofrío recorre su caparazón. Sus luces faciales parpadean erráticamente. Se pierde alguna emoción privada, algún recuerdo. No interrumpo. Ella estuvo en casa una vez. Ella referida a ese falso Atlas, ¿no? Al que se refiere como falso Atlas. ¿Puede nada quedarse con esto, entidad amiga? Pues vamos a darle el antideo. Si es al antideo normal y corriente, lo tenemos en gigantescas cantidades en los planetas, o sea, no hay problema. Nada, te lo agradece. Gracias por este recuerdo. Las entidades constructoras, la red púrpura, nada no cree que haya motivo para temer. No para nosotros, para el falso Atlas tal vez. Vale. Las luces de nada parpadean solo una vez. Y nada nos pone en cuarentena nuestra amistad. Hay mucho, avanza viajero, haz amigos, es tu forma de ser. Nada, y Polo siempre estarán aquí. Bueno, sí, eso... El día que no esté nada en la anomalía,
es que el juego se ha acabado o ha pasado una catástrofe gigantesca y nada sale igual. Vale, consultamos la misión. Ah, bueno, esto es nuevo sistema descubierto, Mekioskus X, ¿vale? Tiene varios planetas por lo que veo, pero bueno, eso no me interesa. Por lo que veo, efectivamente, pues aquí daríamos por finalizado la misión de los autófagos. Y por tanto, daremos por finalizado lo que sería todo el contenido nuevo de Ecos, que no ha sido poca cosa. Por supuesto, me quedaría seguir consiguiendo motas de vacío para desbloquear lo que serían las distintas partes de las skins nuevas de autófago. Y por supuesto, seguir haciéndome el báculo personalizado con piezas también que podemos desbloquear en esas terminales del autófago. Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Ya, por supuesto, damos por finalizado todo lo que te Ecos y nos veremos en el siguiente. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Y como siempre, si ha gustado, pulsa like, compártelo y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.